Hola, què tal? Com esteu? Instagram, benvinguts i benvingudes a tots i a totes. Ara veurem si Facebook funciona. Sí, funciona! Hola, Facebook! Com esteu? Hola, Instagram, benvinguts, benvingudes. Avui és una nit molt especial perquè tenim un convidat de luxe. A veure, que ja està per ací. Li dono pas, eh? Esperant. Ja sabeu qui és, no? Perquè heu vist les stories, heu vist Twitter, heu vist tot. Ho he anunciat per totes les xarxes. Hola, Javier! Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Buenas noches. Bienvenido a mi habitación propia. Buenas noches. Bueno, bienvenida a la mía propia también. Veo muchos libros por ahí, ¿eh? Bueno, me he colocado... momento literario, pues... buscado un marco incomparable. Estratégicamente. Siempre lo hago aquí, de todas maneras. Desde que se hace esto de los Instagram Lives que ahora se han puesto tan de moda con la cuarentena, este es mi rincón habitual, sí. También es porque aquí es donde trabajo. Claro, no, y ahora además, bueno, ahora hablaremos de todo eso, pero imagino que seguís haciendo el programa Carne Cruda desde casa, ¿todavía? Desde casa, yo no. Yo voy al estudio a hacerlo desde allí, porque seguimos haciendo además un programa bastante complejo técnicamente. Entonces, la técnica y yo vamos manteniendo las distancias de seguridad, también nos separa un cristal, y el resto del equipo sí ha trabajado y trabaja en casa. Y lo hacemos a través de Skype o de Hangout y de este tipo de plataformas. Sí, toda la tecnología que ahora la estamos explotando al máximo. Sí, sí. Bueno, Abore, me cambio el Valencia en un momento, Javier. Y sí, dale. Y luego seguimos en castellano, perfecto. Perquè vos vull dir als de Facebook i als d'Instagram, als que esteu entrant a Facebook, que si teniu Instagram, per favor, que vos passeu a Instagram, perquè així podreu escoltar a Javier Gallego, però no el podreu veure. En canvi, a Instagram podeu escoltar-lo i podeu veure'l. De totes maneres, ja sabeu que jo després em descarregue el directe i el puig a YouTube, o sigui que podreu gaudir-lo, el que passa és que serà ja en diferit, no serà en directe. I vos presente a Javier Gallego, que molts i moltes el coneixereu ja. Vos el presente als que esteu a Facebook, als que esteu a Instagram i que esteu entrant i saludant. Podeu saludar, enviar corets, el que vulgueu. Javier Gallego és presentador, director de Carne Cruda, que és un programa de ràdio, podcast. Ara després parlarem sobre el tema, perquè és un programa amb una llarga trajectòria que ha passat per moltes fases i que ara mateix té un funcionament i té un model que per a mi és capdavanter absolutament, que després Javier Gallego ens contarà. I a banda de periodista, és músic, és escriptor, poeta, ara també està escrivint una novel·la, ara després ens ho contarà. Primícia. I és moltes coses. Eres com un home orquesta, en realitat, Javier. I l'he convidat a Javier Gallego, primer perquè tenia moltes ganes de xerrar amb ell. Jo només l'havia vist amb distància, una vegada que va vindre a fer Carne Cruda en directe a València fa uns mesos, jo crec que era novembre, era en el Festival de la Cabina, no sé si era novembre, diciembre. Sí, por ahí. Por ahí. I res, vaig gaudir del directe, bé, del programa gravat, però en directe, en públic, i va ser una experiència superxula. I bé, avui m'avellia molt convidar-lo a parlar amb nosaltres sobre llibres, sobre actualitat, sobre este escenari tan estrany que estem vivint tots i totes, sobre ràdio, sobre podcast i, o sigui, en fi, sobre tots els temes que vulgueu que parlem, perquè ja sabeu que als comentaris podeu preguntar, jo intentaré estar atenta mentre Javier parla, intentaré estar atenta per a recuperar preguntes, comentaris que vulgueu fer-li, i ja sabeu que vosaltres sou els que porteu la batuta en este directe, o sigui que quan vulgueu comencem. Bienvenido, Javier. Nada, bien hallado. Un gusto estar aquí. Ya tengo ahí algunas que vienen esta por las mañanas a nuestros Instagram Lives y que me piden saludos secretos, en plan, ráscate la ceja si lees este comentario. Pues venga, ya rasco. Pues sí, aquí me parece que alguien te ha dicho algo así. Sí, ya están por ahí, sí. Ya por ahí. Javier, bueno, como sabes, ya te lo he comentado esta tarde cuando hemos hablado por teléfono un ratito, en una habitació pròpia, que és un programa que fem en Apunt Media, que és la Ràdio Pública Valenciana, le dedicamos cada capítulo, que es los domingos a las 9 de la noche, cada capítulo va dedicado a un libro. Normalmente es novela, a veces hemos hecho también poesía, hemos hecho ensayo, teatro,
pero la verdad es que en el 90% de los casos hablamos de novelas, que pueden ser actuales, pero también pueden ser clásicas, bueno, en fin, de todos los tipos, porque sobre todo tiene que haber variedad y tratamos también de encontrar o de buscar libros no muy comerciales o que no han tenido todo el, ahora me sale la palabra en valenciano, el resó, toda la, bueno, la fama o el prestigio que deberían tener, ¿no? Y el domingo pasado le dedicamos el programa a La Amortajada, que lo tengo aquí para enseñártelo. La Amortajada de María Luisa Bombal. Bueno, en este volumen van dos novelas suyas, La Amortajada y La Última Niebla. Nosotros leímos concretamente La Amortajada, que es una novela que ella escribió, no sé en qué año exactamente, pero bueno, María Luisa Bombal, por cierto, es una escritora del siglo XX, chilena, nació en 1910, murió en 1980. Y esta novela es la que yo, en cuanto escuché por primera vez hablar de María Luisa Bombal, es la que más referenciada he encontrado. Es como su obra cumbre, por así decirlo. Entonces, en esta obra se narra, es muy curioso, porque está toda narrada desde la perspectiva de una muerta. O sea, la protagonista, que se llama Ana María, desde la primera página tú ya sabes que se ha muerto y que te está hablando desde su lecho de muerte. Es como si tú al morirte fueras consciente de lo que está pasando a tu alrededor, de la gente que va a visitarte, de lo que te dicen, de lo que hacen. También te pones a recordar tu vida, a hacer un repaso de tus experiencias, de lo que te ha ido bien en la vida, de lo que te podría haber ido mejor. Y esa es la historia cortita de La Amortajada, porque es una novela súper corta. Entonces, a mí una de las cosas que más me ha impresionado de este libro es esa retrospectiva que hace Ana María de su vida, porque ella se pone a recordar y se da cuenta de que, sobre todo en la infancia y en la juventud, vivió con mucho apasionamiento. Era como que todo le emocionaba, todo le fascinaba, todo le parecía nuevo. En cambio, también se da cuenta de que conforme se iba haciendo adulta, iba perdiendo esa pasión por la vida. Y a mí me da la sensación, Javier, no sé tú, ahora me contarás, que esto es algo que corremos el riesgo de que nos pase a la gente, que de hecho nos pasa a muchos, que conforme nos vamos haciendo mayores, no sé si porque nos vamos haciendo más realistas o más pesimistas, no sé cómo le llamaría, pero vamos perdiendo esa pasión por la vida. Ya, obviamente ya no somos niños que se sorprenden de todo porque todo es nuevo, pero leyendo este libro pensaba, jolín, qué pena que con esa pérdida de la... De ¿cómo le diría? De la fantasía de la infancia perdamos también la ilusión, ¿sabes? Las ganas de hacer cosas. Bueno, es que yo creo que influyen muchos factores, ¿no? O sea, por un lado está que aparecen muchísimos compromisos que te consumen la vida y que te obligan a estar perennemente atado a la constante actualidad y no a la realidad. Y entonces llega un momento que solo produces para pagar la casa, para comer, para mantener a tu familia. En fin, y no tienes posibilidad de soñar, de descansar, de imaginar, de fantasear. Y por otro lado, como tú bien decías, conforme van pasando los años, el mundo deja de sorprendernos como nos sorprendía antes. Y por eso tenemos esa sensación siempre de paraíso perdido con la infancia, ¿no? En la infancia donde todo nos deslumbraba, todo era sorprendente, donde además teníamos todo el tiempo para nosotros prácticamente. Teníamos el momento de hacer los deberes, por supuesto, las obligaciones de niño, pero siempre disponías del universo para ti. O sea, yo recuerdo la infancia como ese periodo en el que el tiempo me pertenecía y yo le pertenecía al tiempo. Yo podía, de hecho, vivir en un tiempo elástico que a veces se extendía durante tardes eternas. Y ahora, sin embargo, simplemente tienes tacitas de tiempo de las que con mucha rapidez, como quien se toma un cafelito, te tienes que intentar sumergir en la realidad. Y entonces, claro, lo que pasa es que te faltan las energías, te falta la ilusión, te falta la esperanza, y es muy normal esa caída de las ilusiones y del paraíso que llamamos perdido, ¿no? Porque ya lo hemos dejado atrás. Yo, que también siento a veces esas frustraciones, he intentado toda mi vida mantener perennemente la ilusión viva, y de hecho me dedico a un trabajo vocacional, y todo lo que tú has citado antes, para mí son trabajos vocacionales. O sea, toco la batería porque me apasiona la música, escribo porque es una manera de expresar que necesito, la radio también es otra forma de hacerlo por otros medios, y sé que a lo mejor yo soy un privilegiado porque he tenido la suerte de poder dedicarme a lo que me gusta, y en ese sentido siento que soy como un niño a veces, que hago lo que quiero y que juego en el trabajo que hago, y eso no es lo habitual, eso creo que desgraciadamente es excepcional. Yo soy muy tozudo y
elegí ese camino con cabezonería y a veces me he tropezado y me he caído mucho, incluso pensé en dejarlo en periodos de paro, que también los tuve, pero me empeciné en conseguirlo y ahí estoy. Pero entiendo perfectamente que a veces la vida pues, te lleva por otros derroteros y son elecciones en las que a veces tienes un control sobre tu vida, pero a veces no tanto. Entonces, claro. Quiero decir que y cada elección que vas haciendo te va cortando caminos y te va estrechando los que coges, ¿no? Es muy difícil en la edad adulta mantener esa ilusión y esa pasión de cuando somos niños y de cuando somos jóvenes. Yo creo que es una lucha que todos y todas solemos tener y luego vemos a nuestro alrededor mucha gente que se ha rendido. Eso es que llamamos casi como los muertos vivientes, ¿no? Esas personas que a lo mejor como el personaje de ella cuando está muerta realmente están vivos viendo cómo la vida sucede a su alrededor, pero ya están muertos, que en el fondo también creo que es una metáfora de esa novela, ¿no? De decir, estoy viendo la vida que ya se me ha escapado porque yo estoy muerta en vida. Y claro. Es un poco... creo que es una definición en parte de lo que puede ser la madurez. La madurez a veces tiene esa muerte constante, ¿no? Vamos muriendo cada día, morimos cada día, evidentemente, porque de hecho, además, esto es un camino, la vida, hacia una meta que sabemos cuál es, que es la muerte. Y entonces, es la lucha perenne, y de hecho la creación creo que tiene que ver con eso, la lucha perenne por detener el reloj, por hacer que no llegue ese momento, por vivir en profundidad cada momento presente para que parezca más lejos, para que tarde más en llegar ese final. Ese final que se produce día a día, como digo, y que se produce, por supuesto, en el día de tu fallecimiento. Entonces, bueno, es una lucha constante, ¿eh? Y yo creo que muchas veces fracasamos en esa sensación. Y yo, de hecho, tengo muchas veces, yo tengo un primer poemario que se llamaba Abolición de la pena de muerte, que tenía que ver con las pérdidas que tenemos de gente, de seres queridos y de pareja y de amores que se van y de todo lo que vamos perdiendo. Y también hablaba mucho de esas muertes diarias, de cómo el tiempo va desapareciendo a tu alrededor y cómo tienes la sensación a veces que te mueres cada día un poco y es muy difícil a veces como sentirse vivo y fuerte frente a esa sensación de mortandad, sobre todo en esos momentos que yo creo que todo el mundo tiene a veces, como de depresión o de tristeza o de grisura. Entonces, bueno, me parece, no he leído la novela, que después de que me lo contases esta mañana, pues tengo muchas ganas de comprarla y leerla. Pero me parece una enorme metáfora, me parece una preciosa metáfora de esa muerte en vida que a veces es la edad adulta y contra la que todos estamos luchando, ¿no?, cada día. Pero me parece muy chulo lo que dices de que el hecho de tener ese impulso creativo para muchas personas es una estrategia para parar el tiempo o para... Para profundizar en el tiempo, yo creo. Exacto, para profundizar en un momento, en un instante que no quieres que se escape, para inmortalizarlo de alguna forma. Por eso a mí me produce mucha tristeza cuando, como decías tú, hay gente que se rinde por el camino, porque bueno, ya sabemos que cada uno tiene sus circunstancias, el contexto no siempre es favorable, pero sobre todo cuando una persona creativa, que esto pasa, ¿no?, a nuestro alrededor constantemente, sobre todo si nos relacionamos con personas creativas, cuando una persona creativa que pinta, bueno, o que toca un instrumento, que escribe, lo que sea, ¿eh?, se puede ser matemático también, o sea, se puede ser creativo también siendo matemático, sí, o totalmente, biólogo, lo que sea, ¿no? Y cuando una de esas personas tira la toalla y se pone a hacer algo más productivo, ¿no?, o más para ganar dinero, que bueno, todos necesitamos ganar dinero, ¿no? Si es que, claro, este es el conflicto constante y eterno. Pero ese momento es tan triste porque es como que se ha perdido lo que esa persona y solo esa persona podía dar al mundo. Sí, a mí me gustaría lo primero decir que yo creo que todo el mundo es creativo y puede ser creativo. Sí. De hecho, el cerebro humano no para de crear ideas y constantemente está creando cuando habla, cuando tú construyes una frase, estás creando un mundo propio y estás recreando el mundo que tienes alrededor a través de lo que dices. Y además, creo que todo el mundo, si lo ejercita y se le dan las herramientas para ejercitarlo, puede tener una poderosísima fantasía, imaginación y creatividad. El problema, y eso además yo creo que es el inicio de la muerte en vida, es que muchas veces la educación no está pensada para que esas alas se abran más y se expandan, sino al contrario, para cortártelas, ¿no? El otro día hacíamos un programa sobre Salinger y sobre el guardián entre el centeno y Holden Caulfield habla mucho de ese mundo de los adultos que, aparte de hipócrita, lo que hace en realidad es cortar las alas de esa autenticidad, de esa creatividad y de esa imaginación que tienes cuando eres niño.
Y el paso a la vida adulta a veces da miedo y da pena porque sabes que vas a perder todo eso y porque la educación muchas veces está pensada para cortarte las alas. Y entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, que desgraciadamente también a veces tenemos sistemas educativos que lejos de fomentar nuestra creatividad, pues la van cercenando. Y luego, sí que creo que la creatividad y que el impulso artístico y creativo de cualquier tipo, ¿eh? Que puede ser efectivamente un matemático, puede ser un biólogo o puede ser que simplemente tu trabajo sea uno para ganar dinero y mantenerte, ganarte la vida y luego tengas tus aficiones creativas. Y creo que la creatividad es, por un lado, la forma de ahondar en el tiempo para que el tiempo dure más. Tengamos esa sensación como en el cuento del perseguidor de Cortázar, que habla mucho Charlie Parker, que es la persona, digamos, en quien está basado ese cuento, habla de cómo el tiempo cuando él está tocando o cuando está en el metro, que habla mucho de esa sensación en el metro, en el que el tiempo se estira como un chicle, yo creo que está hablando de la creatividad y la creatividad produce eso. Cuando tú estás inmerso en una obra creativa, el tiempo desaparece y de verdad dura mucho más de lo que dicen los relojes. Y luego, por otro lado, la necesidad de permanecer, es decir, de ir más allá de tu propio tiempo, que esto también es lo bonito y lo vanidoso de la creación. Es decir, tú quieres dejar una huella, igual que tienes un hijo o plantas un árbol, escribes un libro, para permanecer más allá de tu propia vida material o para permanecer más allá de tu momento material concreto. Es decir, yo quiero dejar este poema para que a lo mejor alguien dentro de un tiempo lo lea o yo mismo pueda volver ahí y revivir ese tiempo. Sí, sí. Es decir, está claro que la creación es simplemente una lucha constante contra la muerte. Yo muchas veces, a mí me gusta mucho escribir y prácticamente todos los días escribo diario, aunque sean nada, 3 páginas, ¿no? Nada más despertarme, que es lo que suelo hacer. Y muchas veces pienso, buah, cuando tenga nietos y yo me muera, ¿no? Pienso como si fuera ya Ana María y estuviera en mi lecho de muerte. Cuando me muera y encuentren todos mis cuadernos, que ya tengo una colección alucinante, porque claro, llevo haciendo esto años, y encuentren mis cuadernos y puedan leer mi vida. Bueno, ya estaré muerta, claro, claro. Igual que lean mis intimidades. Bueno, Andrés Trapiello es un gran escritor de diarios. Sí, sí. Lleva volúmenes y volúmenes ingentes porque cada día escribe diarios y además lo escribe como literatura, es decir, mirando el estilo y sabiendo que se van a publicar con esa sensación de dejar una crónica diaria y constante de lo que te va pasando, que yo creo que es una manera de vivir varias vidas más de las que vives, biológica y físicamente. Sí, sí. Yo me leí uno de sus diarios, no sé qué volumen era, me parece que era el segundo. Hace tiempo ya y me desternillaba de la risa. Tengo muchas ganas de volver a leer. Sí, bueno, porque además, sí, bueno, es que claro, yo creo que uno podría pasar la vida solo leyendo a Andrés Trapiello, sus diarios, porque, bueno, además tiene comentarios efectivamente muy jocosos, ingeniosos sobre el día a día, porque claro, habla del día a día y yo creo que, bueno, el diario es una... Es un género literario muy interesante. Yo nunca lo he practicado porque no he tenido tampoco el tiempo y el poco tiempo lo tengo concentrado en otras materias de escritura, pero sí que es interesante esa manera, en el fondo, de dejar momentos vivos de aquello que va muriendo constantemente. Claro. Javier, para mí otro tema imprescindible en La Mortajada, de María Luisa Bombal, más que tema, es como un espíritu que está rondando a lo largo de la historia, ¿no? Por encima de sobre todo del personaje protagonista, que es Ana María, que es quien cuenta su propia historia. Es la vivencia del sexo y, de forma un poquito más secundaria, la vivencia de la maternidad. Pero saco este tema porque, primero, porque el tratamiento para mí que hace María Luisa Bombal en esta novela es que, ¿cómo lo diría? O sea, a mí me gusta mucho porque me da la sensación de que una mujer como María Luisa Bombal, en Chile, a mediados del siglo pasado, trataba el sexo con mucha naturalidad y también con esa pasión que caracterizaba a Ana María durante su juventud, que todo lo hacía como, bueno, pues como si fuera la primera vez, porque además aquí se narra cuando ella pierde la virginidad, qué sentimientos tiene, qué emociones tiene, qué sensaciones físicas experimenta. Y para mí es una manera de romper ese tabú que llega y que está alrededor de todo lo relacionado con el sexo y con las vivencias corporales, muchas veces de cualquier tipo. Me da la sensación de que en muchos aspectos dejamos al cuerpo en un segundo plano. Valoramos mucho en la sociedad que hemos creado todo lo intelectual, la mente, y en cambio el cuerpo, la realidad física, los sentidos, es algo que en muchas ocasiones, en muchos ámbitos, tengo la sensación de que despreciamos o que
lo tratamos como algo menor, como algo secundario. Y en cambio aquí está en primer plano, toda la sensualidad, lo físico, claro, lo que se percibe a través del tacto, del olfato, del gusto, está en un primer plano en la novela. Y esto relacionado con el sexo, con el tema también de la maternidad, lo he visto muy relacionado con carne cruda, porque vosotros hacéis un hueco muy amplio en vuestra, bueno, a lo largo de vuestra trayectoria y en vuestros programas, a estos temas, a las maternidades diversas, al sexo, que muchos capítulos van total o parcialmente uh-huh. dedicados a la sexualidad. Y a mí me parece que esto es muy importante que se haga, ¿no? Porque al final estamos hablando de temas que, siendo temas que nos tocan a todos y a todas absolutamente, y que están en la base de nuestra vida, todavía siguen siendo tabú y nos cuesta hablar de ellos. Sí, bueno, y yo creo que hacéis esa labor de visibilización. Yo creo que es sorprendente lo que se habla de sexo y lo poco que se habla sobre sexo. Sí, es decir, sí. lo poco que se indaga sobre el sexo como forma de conocimiento. Si vamos a la literatura, tanto Sade como Bataille, que son grandes pornófilos y pornógrafos literarios, en realidad utilizan el sexo, aparte de como forma de depravación, como forma de conocimiento. Es decir, en el sexo es donde uno se desnuda, no solo física, sino intelectual y psicológicamente más. Es decir, donde uno se muestra más tal como es. Muchas veces las partes más ocultas, las más secretas, incluso los miedos salen a relucir. Es decir, yo creo que es una apertura de pecho radical. Y el sexo es una forma de conocimiento muy importante. Y el cuerpo piensa. Y de hecho, yo recomiendo el libro de Santiago Alba, que se llama Ser un cuerpo, y habla mucho de cómo hemos perdido en esta época, en todos los sentidos, nuestro contacto con el cuerpo. Que el cuerpo es lo que nos conecta con la realidad, lo que nos conecta con el entorno en el que vivimos, lo que nos conecta con la vida y con la muerte. Es decir, a través del cuerpo sentimos el dolor, el placer, la emoción. Evidentemente se intelectualiza y se convierte en eso que llamamos sentimiento o pensamiento a través del cerebro, pero es el cuerpo físico el que está experimentando ese temblor, es nuestro sistema nervioso el que nos da todas esas pulsiones que nosotros luego intelectualizamos. Entonces, de hecho, era curioso porque Santiago Alba, voy a volver a citarlo, hablando de lo que nos ha ocurrido con el virus y esta extraña irrealidad, decía que es que habíamos recaído en el cuerpo. Estamos siempre fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces en las redes sociales, conectados a realidades lejanas a nosotros, desconectados de nuestras propias sensaciones. Y una enfermedad global, una pandemia, nos hace reconectar, recaer en el cuerpo. Y de repente darnos cuenta de que somos vulnerables, es decir, que nos pueden herir. Sí. Que no somos infinitos, ni somos inmortales, ni superpoderosos. Que somos seres débiles, frágiles, que se pueden romper. Y bueno, a mí me obsesiona mucho el cuerpo, o sea, lo digo porque además, por ejemplo, en mi poesía está cargada, bueno, yo tengo una gran cantidad de poemas eróticos y poemas sexuales que hablan del cuerpo muy directamente, de la sexualidad como forma de eso, de conocimiento, de acercamiento, de desvestimiento. Y luego, muchas veces yo expreso muchas de las cosas que escribo a través del cuerpo. Es decir, muchas de mis metáforas son corporales, son viscerales, tienen que ver con los fluidos, con la carne, porque en realidad creo que dice mucho de lo que somos. Y hablando ya del programa, que es por lo que me preguntabas, y perdóname por todo este rodeo. No, tranquilo. Pero bueno, sí, o sea, yo creo que se habla mucho de sexo en la calle, nos obsesiona, está en la publicidad, está en la televisión, pero se habla muy poco de lo que significa el sexo y de lo que hay detrás. Y hay muchas realidades invisibilizadas, especialmente el cuerpo de las mujeres, que está muy visibilizado como objeto sexual, pero está muy invisibilizado como sujeto sexual. Sí. Y claro, a mí me interesa mucho hablar de cualquiera de los cuerpos, pero sobre todo el de la mujer, que tiene ese foco como objeto, sin embargo, darle la subjetividad. Y entonces por eso hemos hecho programas sobre maternidades diversas o nuevas formas de entender la maternidad. De hecho, creo que es un debate ahora muy interesante el que hay en torno a, bueno, a reconectar con nuestros cuerpos, porque precisamente se invisibiliza la muerte. Como decía Agustín García Calvo, vivimos una profilaxis generalizada. Es decir, parece que en realidad ahora es cuando nos hemos puesto la mascarilla física, pero la mascarilla y los guantes la llevamos puesta hace mucho. O sea, vivimos en sociedades en las que vamos cubiertos como con un condón encima,
totalmente plastificados para no tocar lo que nos puede doler o nos puede infectar o nos puede hacer daño o nos puede enfermar. Y de repente hay una reconexión con, bueno, pues el cuerpo de las mujeres sufre, el cuerpo de las mujeres cuando van a parir tiene un dolor, hay cosas de las que no se hablaba como la regla y de repente se expresan. Bueno, hemos hecho programas sobre todo esto, ¿no? Hablar de repente, hicimos un programa sobre la regla de las mujeres, hicimos otro programa sobre Satisfyer con un montón de mujeres, pues hablando de las experiencias que habían tenido. Y eso, es curioso que eso, hablándose tanto y siendo tanto el centro de atención del erotismo y la pornografía, la mujer, sin embargo, la mujer está completamente desplazada cuando se trata de hablar de lo que sienten, de lo que sentís, de lo que queréis, de lo que deseáis. Sí. Y en el caso del hombre, a veces también creo que tenemos el sexo y la imaginación erótica embrutecida. O sea, la tenemos simplemente focalizada en lo que el porno nos está pidiendo, que es un sexo inmediato, urgente, líquido, cambiante. Y a veces me parece que tenemos que pararnos, precisamente todo esto que estamos hablando, de parar el tiempo, de sumergirnos en el presente, sumergirnos en nuestro propio tiempo y pensar un poco qué somos como cuerpo y qué deseamos y qué queremos hacer. Y es verdad que tú antes te decías, y esto conecta con el inicio de la conversación, que vivimos una máquina de producir, o sea, somos esos ratones en la rueda constantemente pataleando y somos muy conscientes. Yo el primero, que hablo con mucha pasión de todo esto y escribo mucho sobre esto, pero a veces me encuentro en la rueda de la producción y no escucho a mi cuerpo. Y a veces mi cuerpo me hace unos viajes de Javier, para, que estás muy cansado. Javier, no puedes más con la vida. No te escuchas, no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a reflexionar, no te da tiempo a vivir, no te da tiempo a experimentar. O sea, que en realidad no tengo experiencia, no tenemos experiencia. Ahora hay una cosa, mira, y ya termino este larguísimo parlamento, perdonadme el rollo, pero ahora se venden experiencias, que es una cosa ridícula. O sea, hemos llegado a un mundo tan sumamente plastificado y tan de mentira, que para tener experiencias las tienes que comprar. O sea, porque somos incapaces de tener experiencias. O sea, tenemos la incapacidad de pararnos y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Entonces tenemos, ahora se venden esto, ¿quieres tener una experiencia al límite? ¿Quieres vivir el campo? O sea, no somos capaces de ir por nuestra cuenta y vivir y experimentar lo que es pasear por un bosque o qué nos pasa. Y es que estamos muy desconectados, entonces al final se producen estos simulacros y estas trampas del sistema en la que nos acaba vendiendo el sistema lo que nos ha quitado. Muy loco. Capitalismo. Sí, 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 sí. Es verdad, no lo había visto así. Buah, es que he sacado un montón de temas. No sé por dónde empezar, pero... Bueno, es que como me pongo... Perdón. Quiero recuperar un comentario que ha hecho una usuaria cuyo nick, alias, no recuerdo, pero que decía que tenéis que dedicarle un programa al sexo en la menopausia. No sé si lo habéis hecho, pero... Sí, sí hemos hecho esto. Sí hemos hablado de la menopausia. Tengo que mirar... O sea, estoy hablando muy de memoria. Yo ya llevo miles de programas a mis espaldas. Y yo sé que se ha hablado en el programa. No sé si fue un programa concreto, no sé si fue en el programa de la regla, que también hubo una parte dedicada a la menopausia, claro, la desaparición de la regla y lo que eso significa. Pero sí hemos tratado el tema, o sea, no, se ha tocado. Igual no hemos hecho un programa sobre la menopausia, puedo buscarlo. Ahí, a mirar en los 11 años de programa, a ver si lo voy a mirar. Ya. No, pero es súper interesante lo que decías de cómo volver a mirar sobre todo el cuerpo de la mujer, además desde una perspectiva no negativa y tampoco no medicalizada, porque da mucha la sensación, a mí me da, que cuando hablamos de temas como puede ser la menstruación, la fertilidad, el parto, el embarazo, la maternidad, todo lo hacemos desde la perspectiva de los medicamentos, el tratamiento médico que tienes que seguir, todos los problemas que conlleva cada una de esas realidades. ¡Ostras! Es que se puede leer desde otros puntos que no sean negativos. Claro, de hecho, a mí hay una cosa interesante. En esta vuelta a la reconexión con la maternidad que se ha hecho, hay una parte que me parece muy capitalista y muy peligrosa. Porque en realidad se está hablando al final de todo lo que necesitas para ser madre. Y es como de, igual lo que yo quiero ser es madre. Y ya está. Y conectar con mi bebé y con esto que me está pasando y sentirlo y dejarme un tiempo para pensar y vivirlo. Y no necesito toda esta parafernalia de libros, objetos, medicamentos, precauciones, guías. Es como, no, si yo lo que quería es que me dejéis un momento en paz para vivir esto, que es algo que es lo más natural y humano del animal que somos. Y sin embargo, de repente, me parece interesante que se reflexione sobre esto, pero cuidado a convertir esta reflexión y
esta focalización en la maternidad en una nueva forma de producción. Claro, claro, es que al final tendemos a eso. La máquina capitalista, porque al final es que te venden, Irene. La esponjilla para cuando el niño tiene esto, para llevarlo delante, para llevarlo detrás, para cuando tiene gases, para cuando no los tiene, para dormir en tu lado, para no dormir en tu lado, el chupete de una manera, el chupete de otro. Eso más muchísima literatura que está muy interesante, pero cuidado que no formemos parte al final de venga, produzcamos otra ingente cantidad de productos sobre la maternidad, que al final nos alejan del objetivo, que era decir, no, si es que lo que queremos es ser madres y pensar qué es lo que me está pasando. Claro, claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, en el sistema que hemos creado y del que todos participamos, tendemos a convertir todo en un producto. Otro de los temas interesantes de la mortajada de María Luisa Bombal es la manera en la que Ana María, la protagonista en La Muerta, se relaciona con la gente que va a visitarla en su lecho de muerte. ¿Ah? Te recuerdo que ella está muerta, pero sigue siendo consciente de la gente que la visita. Entonces, si viene su hijo, pues ella lo ve, escucha lo que él dice y puede intuir incluso qué está sintiendo su hijo. Que viene su examante, lo mismo. Que viene su vecino, lo mismo. Entonces, esto a mí me hacía reflexionar sobre cómo muchas veces cuando alguien muere y, por ejemplo, nos encontramos los familiares y amigos y conocidos en el tanatorio, es un momento en el que es muy difícil que haya máscaras. Antes hablabas de la mascarilla, ¿no? Pues sería algo así. Sí. En ese momento, las mascarillas se caen porque las emociones están a flor de piel. Acaba de morir alguien a quien teníamos aprecio, con quien quizá habíamos compartido toda una vida. Y en ese momento no estamos para aparentar, para llevar la máscara que llevamos normalmente de forma tan alegre y normal en nuestra vida cotidiana. Y esto es lo que les pasa a las personas que van a visitar a Ana María, pues que no pueden seguir llevando esa máscara, y más cuando están solo cara a cara con la muerta, que creen que nadie les está viendo, si supieran que Ana María realmente les está viendo. Y esto pensaba yo que tiene mucha relación con lo que está pasando también ahora, con el tema de la pandemia, del coronavirus, de uh-huh. este confinamiento que, bueno, ya poco a poco, progresivamente, se va relajando. Pero me da la sensación de que en estos, sobre todo, 2 meses y medio más duros que hemos tenido de estar mucho tiempo en casa, de relacionarnos únicamente con las personas con las que convivimos, si es que convivimos con alguien, de interactuar mucho a través de teléfono, redes sociales, hemos visto en muchas ocasiones cómo somos nosotros mismos, se nos ha caído nuestra propia máscara, y también hemos sido muy conscientes de cómo es la gente que nos rodea. De repente te enteras de que tu vecino de abajo, lo digo porque a mí me pasa, de que tu vecino de abajo, pues, a ver, están todas las caceroladas ahí, ¿sabes? Que sí, le está dando a la cacerola con ganas. Pero resulta que a lo mejor, bueno, estas cosas, ¿no? O que alguien a quien tú creías que teníais una opinión política más afín, pues siempre está enviando cadenas por WhatsApp un poco destructivas, ¿no? Con todo, al fin y al cabo. Sí. Y con nosotros mismos también nos pasa, o sea, se nos están cayendo absolutamente todas las máscaras porque estamos 24 horas del día con nosotros mismos sin poder escapar. Entonces, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Cómo estás viviendo y cómo has vivido sobre todo estos primeros meses más duros de confinamiento? ¿Te has dado cuenta o percibes que a las personas se nos están cayendo las máscaras como si estuviéramos en un funeral todos ahí viendo un muerto? Bueno, también creo que los funerales se fingen, ¿eh? Quiero decir, también. Sí. Cuando se muere alguien, nadie habla mal, en principio, ¿no? Es decir, no es el momento de ser sinceros. Quiero decir que también los funerales y la muerte tienen una ritualidad alrededor donde básicamente se fingen mucho los sentimientos. Hay hasta una profesión dedicada a fingir el llanto. Quiero decir que tampoco es que la muerte nos desviste a todos. Es decir, la tragedia nos coloca ante un abismo que muchas veces desnuda quiénes somos realmente, pues si somos más o menos valientes, lo que nos asusta el paso al otro lado, los solidarios, lo amorosos, los tiernos que somos. Evidentemente la muerte nos pone en una tesitura que se ve muy bien quiénes somos, ¿no? Yo creo que cualquier situación extrema o de riesgo nos coloca en esa posición. Y en este caso sí que creo que ha habido, en parte, una caída de máscaras. O sea, hemos puesto la mascarilla, pero se nos han caído las máscaras, porque de repente nos enfrentamos a una situación inédita y cada uno tiene que sacar, y están saliendo lo mejor y lo peor de la sociedad. Pero también es cierto que la situación se prolonga y, claro, también entiendo la pérdida de paciencia generalizada. Es decir, que tampoco esto es la normalidad de lo que somos. Sí, todos sometidos a una cuarentena de meses metidos en casa, pues
de vez en cuando a lo mejor nos vienen decaimientos y tristezas que no son nuestra forma normal de vivir. Es decir, que también esto es una anormalidad. Creo que en una parte nos saca a lo mejor algo que no teníamos y es interesante ver esto que teníamos escondido, pero también nos coloca una tesitura que no va a ser la de nuestra vida habitual. Y yo también noto pues una pesadumbre de día tras día tras día que al final va minando un poco el carácter de uno. O sea, entiendo incluso, no comparto para nada evidentemente las caceroladas que entonces decías del vecino y esa irascibilidad y el odio de ciertas personas, pero puedo entender un poco que se nos están cayendo los palos del sombrajo y que hay una desesperanza, que la incertidumbre también genera mucha desazón. Y a veces, bueno, sí, ahí en la desazón y en la incertidumbre, pues hay gente que saca lo mejor y saca un espíritu de alegría, de esfuerzo, tira para adelante con los demás, codo con codo y apoya. Y luego hay gente que es muy destructiva, sí, en ese sentido, claro. Pero también creo que estamos en una anormalidad ahora tan grande que tampoco podemos juzgarnos ni juzgar a los demás con demasiada, creo, con demasiado rigor. Cuando esto empiece a convertirse a lo mejor en una nueva normalidad, como le llaman con este eufemismo, sí que podemos a lo mejor decir, bueno, ¿quién se está comportando de una manera cooperativa? ¿Quién está pensando no solo en su ombligo, sino también en el vecino? ¿Quién está tirando de todos y de todas? Y yo creo que a esas personas hay que aplaudirlas, como se aplaude a los sanitarios y sanitarias en las ventanas, y a quien esté tratando de minar, destruir y dividir a esta sociedad, pues creo que hay que señalarlo. Sí, sí, lo que está claro yo creo es que en este tiempo tan anormal, como tú decías, como mínimo hemos tenido la oportunidad de mirarnos más sinceramente a nosotros, si queremos, ¿no? Porque es verdad que, bueno, que puedes hacerlo o no hacerlo. Claro, porque también ha habido una cosa, tú misma lo has dicho antes, que se suponía que íbamos a parar y no hemos parado de conectarnos, requete conectarnos, mega requete conectarnos, o sea, todo el día con los Instagram Live, con las videoconferencias. O sea, a veces hemos tenido un nivel de conectividad y de actividad online que es como, oye, ¿y si paramos un rato y nos quedamos en casa leyendo un libro o mirando a las musarañas? Pues igual tampoco nos pasa nada. Que es que tenemos siempre esta hiperproductividad que incluso cuando nos dicen que paremos, paramos haciendo cosas. O sea, no sabemos ser perezosos. O sea, no sabemos zanganear. No sabemos tirarnos a la bartola. O sea, no, siempre tenemos que estar o viendo una serie o buscando algo nuevo en internet o a ver qué libro me bajo o a ver qué vídeo veo, que no sabemos parar. Y se nos ha dado una oportunidad para parar el planeta y para parar nuestras mentes y para parar nuestra realidad y nos cuesta, pues no sabemos, porque nos han enseñado lo contrario. Tienes que estar siempre produciendo y haciendo algo. Y de hecho, y si no lo haces, se te aparta de la sociedad como en plan, ¿tú qué pasa? No produces, no tienes nada que contar, no tienes nada que hacer. Y vamos, que no soy yo el mejor ejemplo, porque de hecho he multiplicado el número de programas durante la cuarentena, etcétera, etcétera. Pero bueno, también soy periodista y quiero contarlo y creo que hay que contarlo. Pero es verdad que un poco de, oye, que tenemos la oportunidad de parar en todos los sentidos, que cuando hablamos de parar el planeta es parar todos como sociedad y de repente mirarnos, a lo mejor efectivamente hacer esa reflexión, porque yo creo... Hay gente que está haciendo las reflexiones, pero hay otra gente que es como de que acabe esto cuanto antes, me quiero morir y voy a ponerme otra serie de Netflix. Sí. O sea que... sí. Javier, tú desde luego hablabas de no parar y es verdad que no has parado, pero desde hace un montón de tiempo, porque empezaste Carne Cruda, bueno, antes habrías más cosas, obviamente, ya me he leído por ahí tu trayectoria que no conocía en los inicios, yo te conocía a partir de Carne Cruda, ¿no? Pero he estado por ahí investigando, sé que antes ya tienes una larga trayectoria, pero a partir de 2009 empezaste Carne Cruda, primero Radio Nacional, Radio 3, luego pasaste a la SER en 2013, si no recuerdo mal, de 2013 a 2014, y a partir de 2014 ya os, digamos, independizasteis con el formato podcast, que ahora lo tenemos muy integrado. Ahora, bueno, prácticamente todo el mundo sabe lo que es un podcast, quien está mínimamente conectado a las redes y a la tecnología lo sabe, pero en 2014, bueno, yo creo que a la Irene de 2014 le dicen, mira, esto es un podcast, y yo no sabría lo que era, y jolín, yo tenía 24 años, era una persona joven, con conocimiento de las tecnologías, periodista, que bueno, se supone que estás conectada a este tipo de medios. Pero vosotros empezasteis a hacer podcast en España en un momento en el que los podcasts no eran lo normal y además con un modelo de financiación que implica a los oyentes, que los convierte en productores del programa, ¿no? Es como que esto que luego se ha popularizado tanto, aunque no es lo mismo exactamente, pero el tema del micromecenazgo, digamos que vosotros
Estabais ya practicándolo desde 2014 junto con el formato podcast. Me gustaría que me contaras un poco cómo fue esa evolución hacia el podcast y también, bueno, y luego si quieres, cómo ha sido la evolución desde el primer podcast hasta este, ¿no? Si has notado, pues por ejemplo, que progresivamente le habéis dado más voz a mujeres, por ejemplo, o a personas que viven en ambientes rurales, que esto también lo percibo mucho en carne cruda, que tiene bastante peso, o a temas distintos como los que hablábamos antes, el sexo, la menstruación, las maternidades, u otro tipo de temas que es necesario tocar, pero que en medios más generalistas se obvian la mayoría de veces. Bueno, son muchas preguntas, voy a ver cómo lo resumo todo esto. Me he emocionado. Bueno, lo primero es que es verdad que cuando nosotros empezamos a hacer podcast, que no éramos los únicos, había mucho la broma entre la gente que hacía podcast, que cuando tú decías hago un podcast, la gente te decía ¿pod qué? Y ya la gente ya sabe decir podcast. Vale, bien. Es verdad que hemos pasado esa barrera y ya, de hecho, la gente sale a correr o escucha en el viaje y los lleva en el teléfono los podcasts. Es decir, hemos ya entrado en la normalidad de la mayoría de la gente que utiliza las tecnologías, lo cual es un punto muy a favor de los que llevamos un tiempo en esto. Nosotros, como bien contabas, nos vimos en realidad forzados a hacerlo, porque una vez que nos quedamos sin emisora pública y sin emisora privada, no tenemos dinero para montar una estación de radio, y bueno, y ahora mismo afortunadamente las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero te permiten montar un programa y difundirlo a través de las redes y que llegue a miles de personas. Entonces nosotros, fue un proceso inevitable, yo ni siquiera me lo había planteado y fueron los oyentes los que dijeron, Javier, si no te queda otra opción, si no tienes emisora, nosotros somos la emisora. Es decir, wow, nosotros te financiamos el programa. De hecho, yo siempre digo, me parece una imagen preciosa, ¿no? De unos oyentes que se quedan huérfanos de programa y acaban siendo los padres que lo adoptan, y un programa que se queda sin antena y sus oyentes se convierten en ese altavoz y en esa antena, en esa emisora, y al final acaban ellos produciendo el programa, sí, con lo cual además se establece una relación de simbiosis muy interesante, porque tú tienes un compromiso siempre con tu audiencia, pero si encima esa audiencia es tu jefe y además ha adquirido ese compromiso de darte trabajo y de mantenerte y sostenerte, tú tienes que redoblar el esfuerzo para que esa relación sea gratificante para el otro lado, ¿no? Claro. Y es muy interesante también porque los oyentes en nuestro caso no ponen dinero para escucharlo en exclusividad, sino para que el programa exista. Sí, claro, para que el programa esté ahí y mucha gente pueda llegar a ello. Es decir, realmente actúan como altavoces y no solo a la hora de poner dinero, sino es que luego lo difunden, lo recomiendan, lo comparten. Claro, se ha establecido, realmente es una simbiosis. O sea, creo que la radio siempre ha sido un medio muy simbiótico, con mucha relación con los oyentes, pero especialmente cuando se establece un contrato, como es nuestro caso, se va más allá y por eso yo siempre digo que los oyentes, en nuestro caso, son una familia. Hay una participación muy directa a través de redes, a través del programa, que se va contando lo que ellos dicen. Estamos muy atentos. De hecho, muchos de los temas que tratamos son a petición o a sugerencia de los oyentes. De hecho, esos temas de los que vas contando pues han ido apareciendo muchas veces porque los oyentes, tenemos muchos oyentes en el campo, tenemos mucha audiencia femenina que le interesan estos temas. Y al final nosotros hemos sido un programa que hemos estado pegados o con la oreja puesta en las nuevas sensibilidades que iban surgiendo con los cambios sociales que estamos viviendo, ¿no? Desde el 15M, que fuimos un programa que estuvo muy pegado a la calle con las manifestaciones y posteriores mareas, marchas de la dignidad, etcétera, y luego con todos los movimientos sociales, ahora especialmente con el ecologismo y el feminismo, que el programa creo que siempre ha estado muy atento a eso. Y creo que el podcast, y ya con esto termino, creo que he resumido todas tus preguntas, sí que permite una cierta especialización y especificidad que, desgraciadamente, la radio convencional, por lo menos en España, ha perdido. Porque en España las programaciones son muy monocordes por la competencia que hay por la audiencia. Y si os fijáis, todas las parrillas son muy clónicas, muy parecidas. Son programas, además, muy largos porque compiten por lo que llaman audiencia acumulada. Es decir, claro, si yo estoy 6 horas, al final tengo 3 millones de oyentes o 1 millón de oyentes a lo largo de esas 3 horas. Entonces, esa competición llevó a que todas las radios tengan más o menos la misma parrilla, simplemente cambian las caras, y además estos programas muy largos, que son al final más monocordes.
Porque un magazine puede tratar, evidentemente, diferentes temáticas, pero no se especializa. Cuando tú vas a Europa y escuchas la radio de ahí fuera, lo que ves es una radio mucho más plural. A veces tienen programas de 15 minutos, tienen mucho más un concepto desde hace años, un concepto podcast. Es decir, que puede haber un programa de motor, otro de ciencia ficción, otro de literatura, otro sobre danza, que puede haber una pequeña entrevista de 15 minutos a un agente político, agente social, que luego hay un noticiero que dura... Aquí en España no, aquí en España tenemos esos transatlánticos que al final son muy monocordes y de hecho por eso hay pues pocas voces nuevas, por eso es muy difícil el relevo generacional, por eso cambia muy lentamente la radio en España y aquí aparece de repente el podcast y le pega un bofetón porque es como, no, es que hay programas muy interesantes de muchísimas temáticas. De hecho nosotros cuando empezamos no fuimos los primeros, por supuesto, en España. De hecho había gente, y generalmente no profesionales, pero gente que ya en casa estaba haciendo programas sobre estos temas que no aparecían en la radio convencional. Claro. Y de hecho algunos con mucho éxito, sin la calidad y los medios profesionales, pues porque no eran personas que se dedicaban a ello ni habían tenido una formación, pero sí con la pasión y la ilusión que hacía que de hecho tuvieran mucha audiencia, porque había mucha gente interesada en programas de ciencia ficción que no hay en ninguna parte, programas de historia que no hay apenas en ninguna emisora. Entonces de repente el podcast ha abierto un abanico de posibilidades que la radio debería empezar a cambiar. Aquí en España no muta, es un ente inmutable, en el fondo creo que es una especie de dinosaurio que se niega a cambiar. O sea, siguiendo el cuento de Monterroso, cuando nos despertamos por enésima vez, el dinosaurio seguía ahí. Y yo creo que es el momento de que la radio, ya algunas empiezan a hacerlo tímidamente, se den cuenta de que hay otros formatos, de que mucha gente escucha programas muy cortos, que se los escucha en YouTube, que hay otro tipo de escuchas. Y eso empieza a aparecer tímidamente en las parrillas, pero las convencionales básicamente siguen igual que cuando yo era pequeño. Yo escucho la misma radio, yo empecé a escuchar la radio muy pequeño porque en mi casa siempre estaba encendida, y cuando iba al colegio, que me llevaba mi padre en coche, siempre llevábamos la radio puesta. Y es la misma radio, es exactamente el mismo tipo de programas. Se acaban de retirar los que hacían la radio de entonces y algunos todavía siguen. Sí, eso te iba a decir, que muchas veces es la misma programación y las mismas voces, ¿no? Que lo que decías antes, que es muy difícil ese relevo generacional, ese espacio para las nuevas voces, que están ahí, o sea, es que la gente existe, y lo que pasa es que muchas veces no se le hace ese hueco. Sí, sí. Y a mí a veces me llamaba esto la atención, y de hecho alguna vez he escuchado a alguno de los locutores más conocidos diciendo, es que no hay un relevo generacional en nuestra profesión. Digo, es imposible que lo haya. Es imposible porque no hay oportunidades. Es decir, estamos hablando de que prácticamente hay... si multiplicas 4 por 2, o sea, 4 emisoras con programa de noche y programa de mañana, por, o sea, 2 presentadores estrella, estamos hablando de 8 presentadores en toda la radio convencional generalista de España. Luego sí, hay radios musicales, etcétera, pero quiero decir, hay muy poco hueco para que gente con talento pueda brillar y sacar un poco la cabeza. Es muy difícil, muy difícil. No se da la oportunidad de que presentes un programa. Claro. Tienes que escuchar una habitación propia, porque nosotros sí que tenemos muy en mente, bueno, aparte de que es un programa sobre libros, que es como, ya sé que sí, en muchas emisoras hay programas sobre libros, ¿no? Pero es muy difícil que haya... Bueno, eso parece estar la radio pública, claro que sí. Claro, radio pública, además una hora exclusivamente dedicada a un libro, hablando de los... Más que analizando el libro, el argumento, que sería más tipo comentario de texto, es una especie de debate filosófico o de reflexiones filosóficas como esta que estamos haciendo tú y yo ahora, a partir de los temas que nos ofrece un libro, ¿no? Y además teniendo muy en cuenta el formato podcast. Pues al final está pensado para ser un programa atemporal, como carne cruda en muchas ocasiones. Yo, de hecho, es lo que te comentaba esta tarde. Yo escucho programas vuestros, a veces de los que habéis hecho hace 2 días, pero otras veces me pongo uno de hace un año y medio, ¿sabes? Y tiene vigencia todavía. Y yo creo que esa es la gracia del podcast también. Que aunque se toque la actualidad, tú lo puedes escuchar 2 años después y sigue siendo vigente. Sí, nosotros creo que nos podemos permitir, además, por esa independencia y porque no tenemos ningún jefe de programación marcándonos lo que tenemos que hacer, de ir más por libre también en los temas que elegimos, ¿no? Y el podcast yo creo que ha permitido esa mirada más amplia, más plural y más diversa. Claro. Ay, Javier, nos quedan 10 minutos y yo tenía muchas cosas aquí para hablar contigo, pero bueno, voy Venga, a ir acelerando. Tipo test. Quiero que me cuentes tus proyectos literarios, porque sé que estás con un poemario, con una novela y con un cómic. Entonces, esto me lo tienes que contar, porque en una habitación propia hablamos de libros y esto es tema obligatorio. Pues a ver, estoy escribiendo mi primera novela, que es un proyecto que yo tenía desde hace mucho tiempo y que ya en los últimos 2 años lo estoy afrontando de manera más seria.
es decir, un año más de preparación y llevo un año, este último, de escritura. Lento, más lento de lo que me gustaría, porque a veces el trabajo me quita mucho tiempo, pero trato de sacar todos los días, aunque sea un rato, para escribir. Y lo llevo ya, digamos, ahora mismo estoy justo en el ecuador, creo, de la novela. Espero terminarla para este año y poder publicarla el año que viene. Y luego tengo un cómic ya terminado. Hice un cómic con mi hermano sobre un poema mío y ahora él está empezando a dibujar una historia, ya una historia narrativa, que escribí, que además se llama La Plaga, va de una epidemia, no una epidemia, de una plaga de gusanos. Y bueno, es un cuento entre kafkiano, existencialista, que yo creo que tiene además como muchas posibilidades visuales y estoy muy contento del resultado. Me costó terminarlo y hacerlo y llegar hasta el final, pero estoy contento con el resultado y estoy con el tercer libro de poemas, que lo tengo más o menos avanzado, aunque ahora como estoy priorizando la novela, que es lo que centra más mi atención, pues voy avanzando más lentamente. También va por rachas, ¿no? De repente necesito airearme un poco de la novela y entonces escribo un tiempo de poesía. Claro. Y eso es, ya está, no puedo más. ¿Y cómo ha sido el proceso de escritura de la novela? Porque dices que llevas bastante tiempo con el proyecto, pero... Yo tenía este... Vamos a ver, yo los amigos, conocidos, familiares, me llevan oyendo hablar de esto años. O sea, es muy, muy cansino lo mío con este libro. Siempre hablaba de ello como ese proyecto que quería afrontar, pero claro, mi trabajo a mí me absorbe muchísimo. Sacar adelante este programa ha sido complicado porque además montártelo por tu cuenta te obliga a redoblar esfuerzos. Yo no solo soy un locutor y director de un programa de radio, sino que además tengo una empresa en la que damos trabajo a un montón de gente que tengo que gestionar y que tengo que dirigir. Claro. Y eso me quita mucho tiempo. Pero a partir de, o sea, me di cuenta que la única manera de escribir una novela, evidentemente, es ponerte a escribirla, como la única manera de hacer cualquier cosa es ponerte. Entonces ya me puse hace año, año y medio, una disciplina mucho más rigurosa, porque antes lo hacía de manera alternativa y discontinua. Que, por ejemplo, la poesía sí te puede servir, porque a lo mejor la poesía puedes tener una temporada, unas semanas, unos meses, y vas sacando trabajo y al final acumulas para tener un libro. Pero en una novela necesitas esa inmersión constante de estar siempre con los personajes. Porque en cuanto te vas unos días, cuando vuelves, no sabes dónde estás, estás totalmente desconectado de la sensación. Y en ello estoy, o sea, no voy a decir mucho más, pero estoy... Pues vamos, lo que sí sé es que la voy a terminar y la voy a hacer. Porque es algo que siempre he tenido ahí desde hace muchísimos años. Además, la historia la tengo hace años. También ha ido mutando con el tiempo porque tiene que ver con la realidad que vivimos y con quiénes somos. Y bueno, espero que se pueda publicar el año que viene porque además tiene que ver con el nacimiento del 15M, es el contexto histórico en el que se desarrolla y el año que viene se cumplen 10 años y los personajes de hecho acaban más o menos para el 2021. O sea, va a ser una novela que parece como que está escrita para justo terminar cuando están sucediendo los hechos. Claro. ¡Ay, qué ganas de leerla! Bueno, yo estaré atenta, ¿eh? A ver, a ver. Publicación. Te volveré a invitar a mi habitación propia en la radio para que me lo cuentes. Bueno, ojalá. Javier, nos quedan como 5 minutos, pero no quiero que te vayas sin leer un poema tuyo, por favor. Vale, pues como te dije cuando hablamos antes de iniciar esta conexión, quería leeros algún poema de este libro que estoy escribiendo ahora. Y entonces voy a leer, de hecho, el poema que le da título. El libro se va a llamar, y tiene mucho que ver con enfermedades y pandemias, y curación, y sanitarios, y médicos, porque el libro se llama Están tus heridos curando a mis enfermos, que es un verso del siguiente poema, que fue el primer poema nuevo que yo escribí, que es un poema de amor que además tiene que ver mucho con mi escritura, que muchas veces tiene que ver con lo que me duele y con cómo curarlo, ¿no? Y las personas que me ayudan a sanar y quienes me rodean. Y de hecho, es un poema de amor que empieza como un poema trágico. Y es un poema un poco largo, así que voy a empezar a leerlo antes de que esto se corte. Como os decía, se llama Están tus heridos curando a mis enfermos. Y dice así. Aunque nada escape a la muerte, aunque una soga al cielo, aunque nubes se atormenten, aunque estiércol en la boca, aunque la tarde vomite el día de ayer y mañana nunca llegue, aunque fusiles y sangre y sálvese quien pueda, aunque accidentes provocados matemáticamente, aunque afilen cuchillos contra el borde de un niño, aunque la plaga en el pecho de un ángel, aunque mi mano atravesada por un cadáver, aunque el corazón huela, aunque apeste Dios y perros escarben en mi tripa,
aunque las ruinas gobiernen y en las flores terremotos, aunque Nagasaki, aunque el amor tenga cáncer, aunque clavos de lunes a jueves, aunque malaria en la nevera de los pobres, aunque nadie sobreviva a los caimanes, aunque me llore diciembre y las piedras impongan su ley, aunque muerdan con colmillos de diamante, aunque hablen el idioma de los cipreses, aunque abril tan cruel y la soledad me encuentre con el pantalón del pijama a la altura de los tobillos, aunque nadie venga a buscarte ni escuche tus oraciones, aunque hielo, aunque hambre devore a hombre, aunque el océano se le marchite el vientre, aunque la verdad no sea noticia y nadie viva para contarlo, aunque podría ser peor, aunque nada podría ser peor, aunque yo, estás tú. Está la forma en la que curvas la vida con tus manos como si fuera barro y cómo apartas la nieve de mis hombros, también cómo retiras el pelo de los tuyos. Está el abecedario inagotable de tu boca, tu don de lenguas para hablar con mis afueras y extraer la confesión de mis adentros. Está el idioma intraducible que inventamos para burlar a los espías. Está también tu aliento a leche hervida en la almohada que se derrama como niebla entre las sábanas y nos oculta del médico, el general y el policía. Y están tus heridos curando a mis enfermos, y están tus enfermos salvando a mis suicidas. Está el tajo sin fondo de tu branquia tragándose mi sombra y mi navaja. Están tus ojos de tigre de Bengala mirándome como si fuera una gacela. Y cómo me recorres las llanuras, rozándome apenas con tus alas. También cómo sorteas en tu vuelo las ráfagas de viento y metralleta. También cómo te acurrucas cada noche en el nido de mis costillas. Y está la música, escucha, está la música que sale de tus dedos cuando tocas y que pone del revés las sinfonías y hace bailar a las orquestas, aunque las fosas, aunque los tanques, aunque los toques de queda. ¡Wow, Javier! ¡Qué bonito! Se me ha puesto el pelo de punta y creo que mucha gente también, ¿eh? Te estaban diciendo, tú no lo veías, pero en comentarios todo el mundo estaba poniendo corazones y caritas muy felices. Qué bien. Bueno, es un libro en el que tengo mucha esperanza puesta porque estoy también, digamos, encontrando nuevas formas de escribir, vas evolucionando y creo que algunos hallazgos que antes me costaban más, pues aquí los estoy consiguiendo. Estoy jugando más con la gramática, rompiendo más ciertas estructuras que a mí antes me costaban. Bueno, como todo, para experimentar tienes que probar mucho y a veces hay que hacer lo clásico para intentar ir más allá. Y yo estoy en ello, estoy trabajando en ello, que decía el otro. Javier, ha sido un placer enorme. Me da mucha pena que tengamos que cortar, pero antes de que Instagram nos eche y el directo no se guarde, lo despido yo y así sí. Nos aseguramos de que esto se queda grabado y que luego, bueno, la gente que está aquí lo va a poder ver 24 horas en Instagram. Y luego yo descargaré el directo, lo subiré a YouTube y también compartiremos el enlace, así que se quedará para la posteridad. Muchas gracias, Javier, ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Que vaya todo genial y a escribir, a seguir escribiendo y haciendo radio. Haciendo lo mismo te digo, escucharé una habitación propia. Vale, genial, quedamos así. Vale, que vaya. Un abrazo enorme. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Ahora, Magram entallarà el directe. Moltes gràcies a tots i a totes per estar així. Espero que les persones que és la primera vegada que estàveu al directe d'una habitació pròpia vos quedeu i que vos agrade aquestes xerradetes que tenim els dimecres en directe a les 10 de la nit i també el programa de ràdio que vos recorde que és els diumenges a les 9 de la nit en Apunt Media, en la ràdio d'Apunt Media. Però després, com sabeu, estan els podcasts, que Javier i jo parlàvem de podcast. Sabeu que teniu tots els programes d'una habitació pròpia disponibles en apuntmedia.es i prompte a les plataformes. Ja vos aniré avisant, perquè podreu gaudir d'una habitació pròpia en altres plataformes. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Ha sigut un plaer que estiguereu ahí. No he pogut llegir molts comentaris, però espero que vos hagueu passat molt bé i que hagueu gaudit d'esta nit. Gràcies a tots i a totes i ens veiem dimecres que ve amb El temps de les cireres de Margaret Roig i Elisabet Duval, poeta i escriptora i novel·lista i poeta, que em faig un embolic, com a convidada. Adeu a tots i a totes! Besets, gràcies!